Bueno, y la violencia es la norma con la que se hace política y la misma se alimenta tanto desde el poder como desde la sociedad. Un grupo de pobladores sacó de sus oficinas al presidente municipal de Las Margaritas en Chiapas. Escuche usted, lo ató a un automóvil y lo arrastró por las calles de la ciudad. Y tampoco hay responsables, ¿eh? Así fue arrastrado el alcalde de Las Margaritas, Chiapas, Jorge Luis Escandón. Ayer por la mañana, unos 50 habitantes de la comunidad de Santa Rita, Invernadero, llegaron al Palacio Municipal para reclamar el incumplimiento de algunas promesas de campaña. Exigían que el alcalde los atendiera para que les respondiera sobre algunos proyectos productivos que no se han puesto en marcha y sobre la rehabilitación de un camino. Al no ser escuchados, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza al Palacio Municipal. Un grupo de alrededor de 20 personas sacó al alcalde de sus oficinas. En medio de jaloneos, lo amarraron a la parte trasera de una camioneta. Pretendían llevárselo arrastrando hasta su comunidad. Fue entonces que funcionarios del ayuntamiento y policías municipales intentaron impedir que se llevaran al alcalde de extracción perredista, lo que originó un enfrentamiento que dejó varios heridos. Sin embargo, la camioneta logró arrancar y el alcalde quedó colgado de esta manera. Y fue así como el presidente municipal fue arrastrado por algunas calles. Más adelante, policías municipales lograron interceptar a los manifestantes y rescatar al alcalde Jorge Luis Escandón. Tras el enfrentamiento con los campesinos, se reportó que 11 habitantes del ejido de Santa Rita fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público. La Fiscalía del Estado aseguró que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente y que los hechos no quedarán impunes. En tanto, el alcalde recibió atención médica y reapareció en la Plaza Central de Las Margaritas 8 horas después del incidente. Hace 6 meses, pobladores de esta misma comunidad retuvieron a funcionarios del ayuntamiento durante 8 días, les exigían láminas galvanizadas. Sin embargo, no es la primera vez que un alcalde es agredido en Chiapas. En julio pasado, habitantes del municipio de Huixtán retuvieron y vistieron de mujer a Javier Sebastián Jiménez Santís y Luis Ton, alcalde y síndico de ese lugar. Los acusaban de incumplir con las promesas de llevar a cabo obras públicas. Los pobladores les exigían la entrega de 12 millones de pesos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Esta era la segunda vez que el alcalde y el síndico eran detenidos. En abril pasado, en el ejido La Era, los pobladores los retuvieron por 2 días junto a los 10 integrantes del cabildo. Mientras que en mayo pasado, pobladores de Siltepec, también en Chiapas, agredieron al alcalde Pedro González Arriaga, a quien amarraron a un poste de una cancha. Los inconformes acudieron a su oficina en la presidencia municipal y también lo sacaron por la fuerza. Los pobladores se dijeron hartos ante el supuesto incumplimiento del edil respecto a las promesas que hizo durante su campaña. Y aunque ahí quedaron las cosas, los habitantes amenazaron al alcalde con raparlo si seguía haciendo caso omiso a sus peticiones, además de que lo exhibirían por todo el poblado.